We were always different, Jerome and I. I showed proficiency for maths and design, and Jerome mainly the mutilation of alley cats. What are you gonna do to me? I'm gonna drive you mad. Breathe it in. I'll fight it. It's time to have some fun. Jerome is dead. Long live me. You're more sick than your brother. He just wanted to destroy things. I'm a builder. But every artist needs a blank canvas. We will create a legacy in this city. Gotham falls, we rise. I love family reunions, don't you? Muy buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos a un nuevo video de Gotham. Bueno gente, en esta ocasión tenemos que hablar del Joker de Jeremiah Valeska y de Echo de Harley Quinn en la quinta temporada. Como pudieron ver, y sí, ya sé que llego tarde a la fiesta, se podría decir, subiendo este video al canal tan tarde, habiendo pasado ya 6 días desde Halloween, pero bueno, lo que pudieron ver al principio del video es el tráiler que soltaron, que yo les dije en el canal que iban a soltar hace aproximadamente una semana y media, de Halloween del Joker, de Mr. J, como pudieron ver en el tráiler. Así que bueno, gente, es digamos una recopilación de algunas escenas de Jerome y de Jeremiah. Y también al final del tráiler podemos ver este primer vistazo oficial en un tráiler, se podría decir, porque las otras imágenes que tuvimos de Jeremiah en la quinta temporada de Gotham fueron imágenes que fueron soltando a los actores en redes sociales, principalmente Cameron Monaghan. Pero bueno, tenemos el primer vistazo oficial. Y wow, gente, ¿qué decirles? De verdad, ¿qué decirles? Es que ni siquiera se parece a Cameron Monaghan. Tiene tanto maquillaje y se ve espectacular, se ve espectacular. Miren, yo ahora mismo estoy viendo en la cuarta temporada con un amigo, porque le dije que vea Gotham hace aproximadamente 3 meses. Ahora mismo está en la cuarta temporada y justamente estoy por ver los episodios en los que está la historia de Jeremiah y Jerome en la cuarta temporada, ¿no? Y de verdad, es impresionante cada capítulo que veo. Son buenísimos y es que no tengo palabras, no tengo palabras. Ya no puedo esperar más por ver a este Joker, a Jeremiah, en la quinta temporada de Gotham. Me encanta su sonrisa, me encanta la vestimenta que tiene en esta toma del nuevo teaser. Se ve espectacular. Ojo que también, como pueden ver atrás de Jeremiah, podemos ver que hay como una ventana, hay luz, ¿no? Y esa luz y ese foco, de hecho, también que les estoy mostrando ahora mismo con la flecha, lo podemos ver en estas 3 imágenes que también soltó Cameron Monaghan ese mismo día, el día de Halloween, cuando nos presentaron este tráiler por parte del Joker felicitándonos, diciéndonos feliz Halloween, ¿no? Así que bueno, tenemos 3 imágenes también de la quinta temporada de Gotham. Y se ve espectacular, podemos verlo ahí a Jeremiah junto a Echo. Obviamente ellos dos van a ser el rey y la reina de Gotham, el Joker y Harley Quinn. Fíjense que Echo tiene la misma vestimenta que tenía en el tráiler que saltaron en la New York Comic Con de la quinta temporada de un minuto. Como pueden ver, tiene la misma ropa y también tenía su máscara en el tráiler. Y bueno, en esta foto que subió Cameron Monaghan no la tiene la máscara. Y algo curioso es que al parecer están en lo que parece ser una obra de construcción, ¿verdad, gente? O algo por el estilo. Y al parecer también tienen gente trabajando para ellos. Interesante. Ojo que tal vez esto sea la guarida de ellos dos. Se están haciendo la guarida y tal vez veamos, bueno, porque miren, creo que la primera vez que van a aparecer van a ser en el episodio número 7, que se titula Ace Chemicals, obviamente eso se refiere a los cómics y a los orígenes del Joker. Y bueno, no sé si lo vamos a ver a los dos por primera vez en la quinta temporada en ese episodio. Yo quiero pensar que sí, pero posiblemente aparezcan antes y nos muestren de que están construyendo su base, se podría decir ahí. Y que, bueno, a medida que avanza la temporada la vemos terminada ya. Porque esta gente que está ahí con ellos, no creo que vivan ahí con ellos, sino que... Porque Gotham es un caos, ahora mismo Gotham es un caos. Ya vimos lo que pasó al final de la cuarta temporada. Y la gente se está refugiada, hay mucha destrucción afuera, ¿no? En las calles de Gotham. Así que Jeremiah y Echo se van a estar escondiendo, me imagino yo, ahí. Y van a tener a estos trabajadores haciéndoles toda la base de ellos, me imagino. No sé, es una simple hipótesis que tengo, una teoría. No sé, quiero que me digan ustedes en los comentarios qué opinan sobre el tema. Pero claramente estos son albañiles o trabajadores. No sé cómo los llaman en sus países, pero acá en Argentina se dicen albañiles. Así que bueno, veremos qué será, ¿no? Pero
Se ven espectacular, de verdad, Jeremiah. Creo que tiene la cara pintada, por cierto. Bueno, Cameron Monaghan, perdón, creo que ya tiene la cara pintada de blanca en esta escena. En esta foto, más que nada, se ve algo de blanco. Y bueno, Echo, se ven geniales, de verdad que se ven geniales. Ya saben que tuvimos, como dije antes, imágenes de Jeremiah de la quinta temporada por imágenes de los actores. Y también tuvimos de la actriz que interpreta a Echo como Harley Quinn, o una proto Harley Quinn, como quieran llamarla, ¿ok, gente? Pero bueno, otra cosa que les quiero comentar en este video es que, miren, estamos a 6 de noviembre y Gotham se estrena el 3 de enero. Ya subí el video hablando sobre todos los detalles que salieron del estreno, ¿ok, gente? Vayan a verlo, se los pondré ahora mismo en las tarjetas y en las pantallas finales después en el video. Pero bueno, que me voy de tema. Mi punto acá, gente, es que la quinta temporada de Gotham se estrena en menos de 2 meses y seguramente tengamos el primer tráiler oficial, no de un minuto como tuvimos antes, no. Estoy hablando de un tráiler en condiciones de más de 2 minutos de duración. Así que bueno, posiblemente lo tengamos en una semana o en 2 semanas. No creo que en más de 2 semanas, porque como digo, la temporada se estrena en, bueno, un mes y pocas semanas más. Así que ya tienen que sacar un tráiler para promocionar la quinta temporada, ¿ok? Gente, van a promocionarla bastante porque es la última y quieren tener ratings, ¿ok? Así que bueno, dejo el video por acá, disculpen el cambio de micrófono, pero bueno, tuve un problema con el otro que tuve que desconectarlo, así que bueno, espero que no les moleste mucho. Por el momento, eso fue todo por mi parte. Les recuerdo apoyar los videos de Gotham si quieren que siga subiendo, porque ya saben que no son muy apoyados, así que un like se agradece bastante. Y bueno, gente, me despido por acá, muchas gracias por ver y nos estaremos viendo en el próximo video. ¡Chau!